Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están aquí? Yo haciendo hot dog. Ya es tarde, son como la... Ya va a ser la una, la falta de la una. Y estoy haciendo hot dog. Voy a hacer hot dog. Voy a hacer unos hot dog. Voy a hacer guacamolitos nada más que propuse ahí. Porque que te empiece que tengo. Está. Cuando lo hago chiquito queda grande y no lo puedo poner aquí arriba y no. Ay, ya no, no sé ni qué hacer. Tengo que grabar ya. Y va a salir ahí. Quiero que miren lo que estoy haciendo. Bueno, de hecho aquí ya se miran las... Estoy cocinando las salchichas y la cebollita. La salchicha y la cebollita. Y ahorita me voy a poner a hacer guacamole. Me voy a hacer sencillito. Así nada más con... salchicha, guacamolito. No le voy a echar tomate porque el tomate no le echo porque no le gusta, lo hacen a un lado. Mejor no le echo. Y voy a déjenle. Le voy a bajar la tele porque tengo un niño. Voy a echar este. ¿Cuánto vas a querer, Santi? ¿Santi? ¿Cuánto vas a querer? Dos. Voy a sacar también las salchichas. Aquí están. Ya están también las salchichas. Ahora voy a echar estos quesitos amarillos, pero primero voy a echar el jamón. Voy a echar el jamón. Ay, está grueso. No quiero romper, pero vamos a que está. No pasa cuando se abre, pero está duro. Ay, no, lo voy a romper mejor. Está muy duro. Voy a echar un jamón. Lo voy a coger así. ¿Hacerte? Ya. Cebollita que se quemó. Voy a echar el limón. También rico, los sonoros así como los estoy preparando, ¿no? También rico.
tengo uno nuevo, ya lo tengo en la mesa, pero como este ya lo tengo empezado, voy a darles de este pan. ¿Saben qué? Lástima, pero se me echó a perder este pan. Y eran seis. Aquí tengo este nuevo pan. Tengo que comprar este porque este es grande. El San Juan, el pan es grande. Los panes como las medias noches son muy chiquitos y así no me caen nada. Y bueno, ese, esto ya está. Miren. Ya está. Las salchichas. Vamos a hacer el jamón. Vamos a hacer el guacamole. Anoche lo había platicado, chicas, anoche. Me acosté pasadita a la 1 de la mañana. Se me fue el sueño. Cuando nos pusimos a ver el fútbol, ganó la América. Andaban bien emocionados todos porque había ganado la América. De hecho, subí un short ahí donde estábamos viendo la América. Lo fuimos a ver aquí con mi vecina, con la mamá y Luisa aquí enfrente. Nos fuimos a ver este fútbol. Y subí un short, no sé si lo han visto, les invito para que pasen a verlo. Subí un short ahí de cuando ganó la América, todos emocionados. Y pues nos vinimos. Ya, y mi vecino se llevó a los niños a un lugar aquí en Mexicali donde se va la gente a festejar. Se los llevó y ya se fueron, llegaron como a las 11 pasaditas. Y ya llegaron ellos y vamos, que sí, con el ojo pelón, se me fue el sueño. Se me fue el sueño, como a una pasadita me vine. Y ando dormida. Así que no ando con muchas energías. O ando muy bien, digamos. Ando muy atrojeada. Ando muy atrojeada este día. Me siento con el sueño. Hace rato me fui a echar el sueñito, digo que eran unos 15 minutos. Y los niños, nada, tengo hambre. Ay, Dios mío, tengo que levantar la comida. Lo bueno que los dos salen un ratito. Y ahora que se los sentó, ya los hice el guacamolito. Le hice guacamolito, le voy a echar tantas salsitas y le voy a calentar el pan. Voy a calentar el pan. Ahí está ya. Ahí está listo. Voy a poner a calentar el pan. Ya, caramba. ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está? Y ahí fui a la plaza a comprarle a Diego otras orejas de reno, miren. Porque la naricita no la venden sola, la venden junto con este, el de las orejitas de reno, y venía. Venía este. Ay, así no se lo. Ay, my goodness. Ahí está, miren. Le dije que se la pusiera doble, miren. Este le compré primero sin la naricita de reno. Y le compré este para comprarle una naricita porque le apretaba la pura naricita. Tiene luz. Y le dije que se la pusiera doble. Miren. ¿Cómo lo ven? Se ve bonito doble, miren. Se ve bonito doble. Se ve bonito doble porque se ve más grande las orejitas. Le dije que se la pusiera doble mañana. Mañana es el festival navideño de la escuela y se va a poner una naricita en las orejas. Ya le dije que se suspiraba, se ve bonito. Y yo todavía, chicas, yo todavía ando, no me quité el rímel anoche porque ya saben que ustedes que ya nada me quito las puras pestañas y me acosté y no me quité el rímel, yo tengo todo manchado. Tengo todo manchado, no me quité el rímel. Y ahora no se vayan a reír de mí. Voy a darle un poquito de alegría al video. Que se vea con ese, como se dice, con luz, llamativo, en las orejitas. Bueno, ya me quiero calentar el pan. Voy a sacar, ahí aprieta esto. Uy, está bonito. La cápsula.
La cachu, la cachu. La cachu. La cachu, la cachu. Y voy a sentar a preparar aquí. A preparar el tema. La cachu, la cachu. Voy a sentar a prepararles aquí. A prepararles. Están bonitas y entonces, mira, estas son las que no le compré. Tienen brillitos estas. Y la de arriba nada más tienen una sonajita. Cascaditos. Me gusta cómo se mira. Así. Voy a sentar. Preparar los hot dogs. Qué loca me pongo, va, chicas, y yo todavía me pongo así. Voy a preparar los hot dogs porque estos niños ya tienen hambre. Y yo no sé qué voy a comer. Ay, ¿qué voy a comer yo? ¿Qué me voy a comer? Porque ahorita... Porque yo no quiero comer esto. Me hace daño tanta harina. De hecho, no he comido harina. Y como ya vienen las fiestas... La tragadera, chicas. La tragadera de la Navidad. Yo para Navidad, si Dios quiere, yo ya encargué unos tamalitos. Vamos a comer tamalitos. Vamos a comer unos tamalitos con frijolitos puercos. Y voy a hacer una sopa con crema. Una sopa con crema. Oh, es naricita. Una sopa con crema. Y voy a hacer una ensalada de fruta. Una ensalada de fruta. Me falta comprar. Yo la ensalada de fruta le he hecho uva, manzana verde. Le he hecho. Ah, mira, voy a echarle. Voy a echar esto al hot dog. Ay, espérame, se pegó. Le he hecho ¿qué más le he hecho? Bueno, espérame. Primero le voy a decir cómo hago hot dog. El quesito amarillo, mira, le eché el jamón, lo puse a dorar, y después le eché el quesito amarillo, encima la salchicha, ahí está, la salchicha, guacamolito, porque a ellos no les gusta con tomate, así, le voy a echar su capsu, la capsu, y las cebollitas. Ay, que no se me van a manchar. Las cebollitas. Y listo, chicas, miren. Ya quedó el primer hot dog. Vamos a echar aquí. Vamos a hacer el siguiente. Le echo la mayonesa. La mayonesa. El quesito. Con el jamón, la salchicha, ya ven por él, la guacamolito y la cebollita. Oh. Y la ketchup. Ahí están, mis chicas. Miren. Ya están los hot dogs. Son 80 pesos, 40 cada uno, están baratísimos, estoy dando barato. Perdón, baratos, baratos, se ríen los ojos cuando les digo, baratos, baratos. Baratos, baratos. Voy con el siguiente, voy con el siguiente, niño. Ya voy a preparar el siguiente hot dog, ¿no? Ven por él, ¿vale? Para que venga por el hot dog. Nada más que este niño nada más lo quiere con pura... Ajá. Así te lo pones, hijo, mañana, mira, al festival. Mañana es. ¿Cuándo es? El miércoles. Mañana es, hijo, y el miércoles es la posada. Sí. ¿Sí? Mira, ya no saben qué día está, si no vamos a averiguar eso, vamos a preguntarle a la abuelita de Florcita. ¿Dónde está? Este es de Diego, de Dicker. El de Dicker nada más. ¿Sí? Y con puro aguacate. ¿No? ¿Qué es con cebolla? ¿Qué es con eso? Sí, ahorita. Y así nada más lo quieren ellos sin cebolla. Ok. Este es el de Diego, son 40 pesos, ¿no?
40 pesos. Los está dando baratos, baratos. Baratos, baratos. Ok, ahora voy a hacer el de Iker. ¿Opinas? Sí, pues te estás guapeando ahí en el espejo. No es cierto. No se está guapeando, chicas. Es pura botana la mía. ¿Sin cebollita, hijo? No. ¿O con cebolla? Sí. Ok. Ok, así bien fácil y bien rico, chicas. Si no sabían este truquito de poner a freír el jamón y echarle quesito amarillo encima, que se revita, que se lo echen así al ¿no? Está bien rico ese jugo, chicas, así y sencillitos y rico. ¿Ten, hijo? Ok, y pues ya, chicas, ya terminé. Quería mostrarles cuando estuviera haciendo los hot dog, para enseñarles cómo yo hago los hot dog. Y pues yo no voy a comer esto. Yo creo que ahorita voy a ir a comprarme medio pollito. Porque sí compré mandado y todo, pero para ponerme a hacer y descongelar la pechuga y hacerme unas pechuguitas asadas, voy a tardar más. Tengo mucha hambre. Ahorita voy a ir a comprarme medio pollito. Y comer pollito asado. Bueno, ahorita nos vemos, chicas, ¿eh? Voy a ir a comprarme mi pollito y para que me acompañen a comer. Ya llegué, chicas, ya llegué, ya compré el pollito. Ya fui a comprar el pollito bien rapidita yo. Ya hace mucha hambre. Me dieron arrocito, ensaladita de repollo y ensaladita, este no. ¿Cómo se llama ese? Sopita de codito. Sopita de codito. Nada más que voy a hacer un... Ya acaban de comer juntos con niños. Y están pidiéndome taquitos. Que les haga unos taquitos de pollo. Ay, estos. Yo que me ando desvialando. Tráeme el plato, hijo, por favor. Párate. No, no sé si puedes, pero tráemelo. Tráeme el plato, por favor. Porque ellos piden taquitos. Taquitos de pollo. Acaban de comerse un poco cada uno. Ya me están pidiendo taquitos de pollo. Taquitos de pollito. Mira, mi hijo me hubiera traído en el que te sirvió el hot dog. Estamos sucia. No, que está sucio. Está sucio. Ok. No lo lavaste. Ahorita. Bueno, ahora le hice dos taquitos. Ahí que. Ven. Gracias. Ahora lo voy a hacer. Otro a Diego. Oye, este Diego está. Se está inflando demasiado ese niño. Está muy gordito. Digo, ya no comas tanto, hijo. Ya estás pasadito de peso. Ya está pasadito este niño. Diego, dame este tu plato para darte. Para darte, hijo. En la bolsa, hijo. ¿Puesta? Sí. Ah, tráeme el plato, pues, para darte el pollito. Acá, mi amor. Ahí está. No miraba el teléfono, que si dónde estaba grabando. Acá lo tengo, aquí lo tengo en la mesa, hijo. Tráemelo, pues, para darte los taquitos. Ah, plato. Sí, por favor. Tráemelo. Delicioso el pollo. ¿Y me das este? ¿Me das una media pollita? ¿Y no puedes dar un plato, hijo, para echar el...? No, es que no, hijo, ya está sucio. ¿Sí? Ah, déjame, ahorita vengo, chicas. Voy con un plato. Y que haciendo comida de la calle, eso sí comen la comida de la calle, pero la comida de aquí la que hago yo muy chiquión. Ah, pero siendo comida de la calle, comida chatarra, todo es bueno para él, todo se come. Ahí sí tiene hambre, la dama. Pero ahorita sí trae hambre porque como era hot dog, eso sí quiso, ¿verdad? Y como escuchó que dije que iba a ir a comprarme un pollo para comer, ah, pues dije, yo también quiero mi guachito. Mi guachito, ensalada de repollo,
Ay, a ver si no se me hincha mi estomaguito con ensalada de repollo. No vamos a pensar en que me va a hinchar el estómago. Voy a echar pechuguita. Compré un pollito, iba a comprar medio pollo, pero dije yo. Como eso dijeron, yo también quiero, pues dije, voy a comprar un pollo mejor. Voy a ir por una colita. Bueno, chicas, pues provechito. Miren, aquí me eché ya provechito, por allá para las que estén comiendo, desayunando o cenando. Provechito. Que esto está de Deli. Está bien rico. Está riquísimo. Fíjense, chicas, que hoy no fui a la oficina de donde llega la paquetería de Temu. Mañana voy a ir porque no me había pasado hasta ahora. Me pasó de que quedaron de entregarme un pedido que dice el límite es que si no te traen y no te llega a tiempo lo que pediste, te dan una recompensación y no sé qué, pides el reembolso. Pues fui, como me queda aquí atrás la oficina y el bodega donde llega toda la mercancía, que llegan los pedidos de Temu, de Shein, y ahora se me queda aquí atrásito de mi casa. Y fui la semana pasada y que no encuentro mi paquete. El martes de la semana pasada me trajeron otro, supuestamente me marcaron, que no contesté, no es cierto, no me marcaron. Yo estaba aquí todo el día, me salí ese día y tuve que ir, le dije a la muchacha y le dije, no me marcaron porque cuando me marcan, yo le regreso la llamada y le digo que aquí estoy y viene y me deja el paquete y ya sabes, no es cierto, no me marcaron. Uy, me dijo la muchacha, se puso a buscar y no, niño, tiene fe. Se puso a buscar mi paquete y resulta que no encontró ni uno ni el otro paquete. Me dijo la muchacha, que sí, que está pasando, porque yo no quiero estar perdiendo mis cosas, porque yo encargo otras cosas más y que me esté pasando esto. Hoy no pude ir, pero el día de mañana, si Dios quiere, voy a volver a ir a ver qué pasa, porque ni han autorizado la entrega de que diga, porque ahí le aparece uno en el teléfono cuando te lo autorizan, que dice que viene en camino a tu domicilio y que no sé qué. No me han actualizado. No sé qué está pasando. No es verdad. Que para mi mala suerte, aquí tengo la oficina aquí atrás. Me pide la privada, por el siguiente calle. Ahí está las oficinas de Temu, llega lo de Chain y de Shopping. Temu, Play, Temu, Shopping y Chain. Me dice la muchacha que a lo mejor mi paquete anda revuelto con los demás, pues como ahorita son las fechas de que han pedido muchos pedidos, tienen muchas entregas, tal vez mi paquete es andeo. Revuelto con los demás paquetes de donde está los de Chain, no sé qué, ahí me explicó la muchacha. Pero pues tiene que aparecer, le dije, porque no se tiene por qué perderle, tiene que aparecer y para que me lo entreguen, le dije la muchacha. Bueno, chicas, yo aquí los dejo, voy a seguir comiendo. Espero que les haya gustado este videito que les hice, preparando los dos y pues aquí acompañándome a comer ustedes también. Pues yo aquí me despido y nos vemos en el siguiente videito. Les quiero mucho, mis chicas. Bye. Bye.